Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Bien, entonces, hoy día vamos a tocar el tema de anticoncepción definitiva. Vamos a hablar de lo que es anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y al último, de los DIUs, los dispositivos intrauterinos. Ya como el tema es largo, voy iniciando para que nos alcance el tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces, los métodos de anticoncepción quirúrgica voluntaria, cómo funciona, consiste en evitar la unión del espermatozoide con el óvulo. Ya, para eso vamos a bloquear el camino de ambos, dependiendo del sexo, ¿no? En el caso del hombre, lo que se hace es bloquear lo que es el conducto deferente, ya justamente como ven acá, nos muestran dónde ocurre el corte. Ya el conducto deferente es el conducto por donde se mueven los espermatozoides hacia el sáculo, perdón, la vesícula seminal antes de que ocurra la eyaculación. Y entonces, si cortamos el paso de los espermatozoides, eso significa que esa persona no podrá botar espermatozoides y por lo tanto no podrá embarazar a una mujer. En el caso de la mujer, se bloquea a nivel de las trompas con diferentes técnicas que ya vamos a ver, de tal manera que al hacer eso no se permite que el óvulo entre en contacto con los espermatozoides. Ambas técnicas son técnicas definitivas. ¿Ya? Bien. Un poquito a manera de datos estadísticos, su tasa de efectividad es bastante elevada comparada con todos los demás métodos. ¿Ya? Sin embargo, no son tampoco 100% efectivos. Como están viendo, tiene una tasa de falla de 0,15. De un punto de vista estadístico, este es un número pequeño, ¿ya? Pero si lo extrapolamos a 100 mujeres en un año, estamos hablando que más o menos de cada 1,000 mujeres, una se embarazará, ¿ya? A pesar de haber usado este método. Eso se debe a motivos que falló la técnica, o puede que el cuerpo en su proceso de cicatrización haya recanalizado los conductos. Bien, en Estados Unidos lo usan una de tres parejas, aquí el índice es más bajo, aquí es uno de cada 30, ya, o sea que muy pocas usan estos métodos. Es el mejor método anticonceptivo tanto para hombres como para mujeres que tienen más de 30 años, ya, que tengan tal vez un matrimonio ya de larga duración, mayor a 10 años, y que hayan cumplido con lo que es su plan de vida en cuanto a los hijos. O sea, que ya hayan llegado al punto en lo que ellos se sienten satisfechos con la cantidad de hijos que tienen.
¿Ya? Bien, estas técnicas inicialmente eran bastante traumáticas, con bastante tiempo de recuperación, etc. Hoy en día son bastante menos invasivos, ya lo vamos a ver más adelante en qué consisten, les voy a mostrar tanto los antiguos como los modernos. ¿Ya? Han reducido bastante un costo. Antes una vasectomía o una ligadura de trompas salía a costar arriba de $500, ahora están los 200 bolivianos, dependiendo del lugar. Actualmente son más seguros y efectivos, incluso como se hacen con la paroscopía, incluso la recuperación es rápida, prácticamente el paciente en el mismo día ya está teniendo sus actividades. Bien, a pesar de eso, 1% de las personas que se han hecho alguno de estos métodos piden reversión. Eso significa que solicitan que se les haga una reconstrucción, ya sea de las trompas de Falopio o del conducto deferente, ya dependiendo de cuál de ellos sean, ¿ya? Y de ellos, de ese 1% que solicitaron una reversión, solamente se consigue un éxito de 40 al 60%, ¿ya? En otras palabras, prácticamente la mitad no funciona el intento de reconstruir las trompas de Falopio o el conducto deferente, ¿ya? Por eso es importante que las personas que escojan por este método tengan estas características, ya que son personas muy jóvenes, con matrimonios de muy corto tiempo, o no han alcanzado a satisfacer la cantidad de hijos que tienen, ya, y se les ocurra tener un hijo en el futuro, su tasa de que puedan revertirlo es muy pobre. Además, que son procedimientos de microcirugía y son bastante costosos, así que no todos pudiesen accederlo. Por eso es importante que estén seguros del método. Bien. Vamos a empezar entonces con el sexo masculino. Vamos a hablar de la vasectomía. Bien, la vasectomía consiste en la resección o corte de una parte de lo que es el conducto deferente. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Esta es la técnica básica, pero les vamos a usar ahorita la técnica que se está aplicando para que vean cómo se ha avanzado. Bien. Se hace una incisión pequeña, generalmente de medio centímetro, ya a la altura de donde empieza el saco escrotal, a ambos lados. Claro que primero se opera un lado y luego el otro. Una vez que hemos cortado piel, identificamos lo que es la vaina del conducto deferente, que es lo que estamos viendo acá. Con un pequeño bisturí se hace un cortecito, se saca el conducto deferente, que aquí lo están mostrando con un color azulito. Ya, una vez que se lo ha sacado, se lo corta. Y aquí se puede hacer varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que ven en la imagen. Se mete un electrobisturí, se lo cauteriza por dentro para que cicatrice también adentro. Otros lo amarran, ya, o sea, hay varias técnicas, ya, y luego de haberlo hecho amarrado o cauterizado, se lo vuelve a introducir ahí adentro. Se hace el punto de la piel y listo, ya, ese procedimiento. Ahora, este procedimiento, a pesar que parece sencillo, es bastante complejo, ya que alrededor del conducto deferente se encuentran sus vasos sanguíneos y a veces en el proceso inflamatorio, el trauma de haber abierto ahí, cortado y todo, altera la función vascular temporalmente y eso suele hacer que los efectos posteriores a la cirugía sean bastante incómodos, ¿no? Como el hinchazón de los testículos y el paciente tiene que estar en reposo por lo menos 24, 48 horas y va a estar delicado una semana.
¿Ya? Bien. Pero eso es lo que es la técnica clásica, que todavía sigue siendo. Actualmente hacemos una técnica que es sin bisturí, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo es esa técnica. ¿Ya? Bien. Entonces, de los procedimientos de anticoncepción quirúrgica voluntaria, ¿ya? La vasectomía correspondería a un tercio. En otras palabras, de cada dos mujeres, un hombre acude a esta técnica. Es muy segura, ya que no necesita ni siquiera anestesia general, solamente anestesia local. Por lo tanto, no requiere ningún cuidado especial y también el riesgo quirúrgico de una cirugía con anestesia general desaparece. Es más fácil de revertir que en el caso de la mujer. Las trompas suelen ser más difíciles, el hombre es más fácil. Sin embargo, tampoco es 100% efectiva la reversión. Ya. Uno de los detalles que hay que tomar en cuenta siempre es que no es inmediatamente efectiva. Y en este detalle a veces se equivocan con este método. Cuando se hace la vasectomía, todavía van a vivir dentro de lo que es la vesícula seminal los espermatozoides por lo menos por 90 días más. Eso significa que a pesar que se le ha hecho la vasectomía al hombre, igual ese hombre va a poder embarazar a una mujer en los siguientes 90 días, o 3 meses. ¿Ya? Por lo tanto, ahorita vamos a usar algunos criterios para reducir ese tiempo, ¿ya? Y tomar en cuenta eso para que el procedimiento ha sido exitoso. ¿Ya? Bien, puede haber 1% de falla y que genere un embarazo, y generalmente esta falla se debe a que el hombre ha tenido relaciones sexuales muy rápidas. Acuérdense que les decía que 90 días el término, ¿ya? Y por lo tanto puede que antes de eso haya tenido relaciones sexuales, ¿ya? Y por lo tanto embarace a una mujer. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la seguridad de esta técnica? Ya, bien, para eso se debe verificar que el sistema eyaculador proximal esté vacío. En otras palabras, todo lo que es la vesícula seminal esté vacío. ¿Cómo vamos a verificar esto? Ya, para eso pedimos un espermograma. El espermograma te va a decir si hay o no hay espermatozoides. ¿Ya? Bien, esos espermatozoides, si es que aparecen en el espermograma, significa que todavía ya hay todavía espermatozoides, por lo tanto, debe esperar un tiempo más, ¿no? Si es que ya no salen espermatozoides, eso le llamamos lazoespermia, eso significa que ya no está pudiendo eyacular espermatozoides, lo cual me confirma que el método ha sido exitoso. ¿Ya? También puedes esperar 6 semanas o 15 eyaculaciones. ¿Ya? En ese tiempo, ya la mayor parte de los espermatozoides han muerto o han sido eyaculados. Entonces, debería estar sin ningún espermatozoide. ¿Ya? Entonces, en realidad, hay 2 puntos que son clave. Uno, el que me dé azoospermia en base a espermograma. Y 2, el tiempo. Que si bien este tiempo que habla acá es un tiempo estadísticamente válido, los espermatozoides pueden vivir dentro hasta 90 días y por lo tanto el tiempo que debe cuidarse con otro método, con preservativo, es de 90 días. Y después de 90 días, pudiese decir. Ya, ahora, para garantizar esto, generalmente al mes y medio de haber hecho el procedimiento y a los 3 meses se debe hacer un espermograma. ¿Ya? Si al mes y medio el espermograma le da negativo, entonces ya no necesita hacerse más y significa que ya puede tener relaciones sexuales sin miedo a embarazar a alguien. Y si da positivo, aunque sea en número bajo, debe esperar hasta los 3 meses y hacerse una nueva prueba. Si esos 3 meses sale
negativo significa que está todo bien y la técnica ha sido un éxito. Pero si sale positiva significa que la técnica ha fallado y hay que volver a verificar dónde se equivocaron en el proceso. Bien, algunas complicaciones de este procedimiento. Estas complicaciones suelen pasar, pero no son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, que la herida sangre, la cual con la técnica que vamos a usar hoy día ya casi no es una complicación. Hematomas escrotales, también lo mismo, que es cuando a veces sangra dentro del escroto y eso hace que el escroto se hinche, ¿no? Y se ponga morado. Como es una herida, puede que haya riesgo de infección o si la bacteria entra al conducto eferente y baja hasta el epidídimo, puede producir epididimitis. Bien, esas son las complicaciones. En cuanto a los efectos, no hay ninguno que se conozca, así que es una técnica bastante segura. Ya, en algunos pacientes se ha determinado que se pueden formar anticuerpos contra los espermatozoides, lo cual favorecería el proceso, ya que los anticuerpos atacarían los espermatozoides y los destruirían. Sin embargo, esto mismo hace que la reversibilidad de la técnica reduzca su tasa de éxito. Bueno, y hay un riesgo probable de cáncer de próstata. Sin embargo, esto no ha llegado a confirmarse realmente por algún estudio científico completo, porque hay muchas variables. Entonces, todavía está en un punto dudoso. Bien, en cuanto a la reversibilidad. Esta técnica es permanente, así que no se debe revertir a menos que el paciente la solicite. Ya, con técnicas microquirúrgicas, como decía, que son costosas, ya se consigue un embarazo de cada dos. Eso significa lo que hablamos un ratito, más o menos el 50% de tasa ya de éxito. ¿Ya? Bien, cuanto más prolongado sea el intervalo después de la cirugía, va a ser más difícil porque el tejido se va fibrosando. Cuanto más años pasen, más difícil va a ser hacer la reversión. Bien, no hay secuelas graves de ningún tipo. No se reportó ningún caso que el paciente haya muerto por este procedimiento. ¿Ya? Y en países como nuestro, 0,5 de cada 100,000 casos usan este método. Bien, eso sería entonces lo que es la vasectomía. Ya, les voy a mostrar ahora una cirugía de lo que es la técnica que estamos aplicando actualmente, que es lo que se le llama la vasectomía sin bisturí, que eso es lo que van a escuchar hablar. Es una técnica en la que no se usa bisturí y por lo tanto la recuperación es mucho más rápida. Y por lo tanto, las complicaciones también son menores. Ya les voy a mostrar este videito, pero no la tengo. Bien. Entonces voy mostrando qué es lo que hace. Es una técnica rápida, como van a ver. Bien. Vamos a ir avanzando. Ese es el instrumental que se usa para esta técnica, en la cual el instrumental principal son estos dos. Ya, este, el primero de la izquierda, es una pinza mosquito modificada a la cual se le ha afilado sus puntas, quedando bien filudo en la punta. Y este otro que es la pinza de uretero. Ya, son las dos que vamos a podemos decir lo que nos va a servir para esta técnica. Ya, vamos a meter aquí. Bien. Entonces. Tuberculín. Mira. Acá ustedes van a ver que con los dedos identifica el conducto deferente
que seguro está pasando por acá, por este punto, ya, entonces, porque es como un cordoncito duro que se siente bajo la piel, lo que hacer ahora es colocarle la anestesia, ¿no? Con una agujita delgadita, y va a aprovechar ese mismo agujerito de la jeringa para hacer todo el procedimiento, ¿ya? Bien, van a verlo entonces. Yo lo voy deteniendo a explicarles. Ya, ahí está colocando la anestesia, como ven, en la zona, esa anestesia local. Ya. Eso que ven es la pinza de ureter, de conducto deferente, que les mencionaba, ya, que por encima de la piel lo va a sujetar. Está diseñado para que no lastime, sino para que sujete sin lastimar, para poder mantenerlo quieto para hacer todo el resto del procedimiento. Entonces, como ven, lo está colocando, ya, y ahí lo ha sujetado el conducto a través de la piel. Ya, la aguja que usó para la anestesia la colocó más o menos por acá. Ya, van a ver que usa ese mismo agujerito para el procedimiento. Ya, esta es la pinza que les digo modificada con las puntas afiladas. Entonces, mire, va a usar una de las puntas para dilatar el orificio que ya hizo con la jeringa. Ya va a aprovechar ese orificio y va a empezar a dilatarlo para que se vaya abriendo y por ahí se va a hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, mete primero uno, luego ven, mete los dos, ¿ya? Y lo que hace es ir dilatándolo. Lo va abriendo y de a poquito la piel va cediendo porque es elástica. Lo va a ir abriendo. El sangrado, como ven, es mínimo. ¿Ya? ¿Ya? Va a usar esa aguja de pasa ahí, lo que se llama, para sujetar el conducto de frente. Lo va a sacar, ahorita van a ver. Lo saca. Vuelve a sujetarlo. Y ya está. Ese es el conducto de frente. ¿Ya? Ahora, ese conducto lo va a cortar, lo va a anudar. Puede también cauterizarlo, como les dije hace ratito. Ya puede hacer las dos cosas. En todo este caso, solamente lo corta, como ven, y lo va a hacer un nudito. Ah, no, lo está quemando, miren. Aquí lo está cauterizando. Ya. Y al otro ya le va a hacer con el hilo, ¿no? Está amarrando. Y la técnica básicamente es esa. Ya ven, hace unos puntitos, lo va a amarrar y luego lo mete y la piel, como es elástica, recupera otra vez su forma, cerrando el orificio y por lo tanto ya todo queda de nuevo adentro y la piel no se cortó y la cicatriz, por lo tanto, es mínima. Ya han visto, ahora están haciendo el otro lado. Bueno, acá lo ha cortado. Miren, ahora bájala la piel y listo. Se entra y como han visto, el orificio desaparece. ¿Ya? Bien, entonces, esa es la técnica que se hace ahora. Es una técnica bastante sencilla, rápida. ¿Ya? Y no es muy traumática. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería lo que es la vasectomía. Como ven, no hay mucho que hablar de ella, es bastante sencilla, de fácil acceso, solamente estamos pacientes que se animen a hacerlo. ¿Ya? Bien, luego tenemos lo que es el bloqueo tubárico, más conocido como ligadura de trompas, pero el método correcto es bloqueo tubárico porque hay varias técnicas, como vamos a ver, ya, en la cual se hace este procedimiento. Algunos son salpingectomía, que significa extracción de las trompas. Otras son ligaduras, etc. O sea, hay varias técnicas ya para esto. Ya. Estas técnicas se pueden hacer en tres momentos o en cuatro tipos de procedimientos. Ya. Se lo puede realizar en el momento de hacer a una cesárea u otra operación abdominal. O sea, una paciente que Pamule está dando a luz un hijo por cesárea y puede pedir, aprovechando el mismo corte, ya que
se esterilice su trompa, ¿no? Puede aprovechar para no estar abriendo otra vez. Se puede hacer una mini laparotomía, que eso consiste en una pequeña cirugía pequeñita, en la cual se hace un corte bajo el ombligo, más o menos de 5 centímetros, por donde se puede ingresar y hacer todo el procedimiento. Y esto puede realizarse en un posparto o cualquier momento, es lo que llamamos de intervalo, que serviría al tiempo entre los partos o los embarazos. Y la última es la laparoscópica, ¿ya? Que es una técnica bastante rápida y sencilla, que también les voy a mostrar un videito de cómo se realiza ese procedimiento para que ustedes vean cómo hacemos este proceso, ¿ya? En cualquiera de ellas, no importa cuál, ya la técnica va a ser la misma, ya solamente cambia algunos detalles. Bien, en cuanto a lo que es la laparoscopia, que es, como decía, la que más se está aplicando actualmente, ya tiene la ventaja que se puede realizar en realidad en cualquier momento, no necesita algo especial. Se puede realizar bajo cualquier tipo de anestesia, incluida la local, en caso de pacientes que tengan riesgo de otro tipo de anestesia. Las incisiones son muy pequeñas, son menores de 1 centímetro y se ocultan, ¿no?, en puntos donde fácilmente pasan desapercibidos, ya como la línea del bikini y el ombligo, de tal manera que las incisiones son estéticas. La tasa de complicaciones bajísima, ya que como no se abre cavidad abdominal, ya el riesgo de que entren agentes infecciosos es prácticamente nulo y nos permite tener una gran flexibilidad. Ya como vamos a ver más adelante, hay varias técnicas para anular la trompa y por esta podemos aplicar cualquier tipo de técnica, incluso las convencionales o las clásicas, como decimos, ¿ya? Bien. Por si acaso, estamos con 9 minutos, seguro en unos 9 minutos se nos corta. Ni bien se corta, se van al enlace que dice parte 2. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar del procedimiento estándar de lo que es la laparoscopía. ¿Ya? Cuando digo, ahorita les voy a mostrar un video para que les voy a explicar cómo se hace. ¿Ya? Primero, se hace una pequeña incisión, generalmente de 0.5 centímetro, debajito del ombligo, ya dentro de la misma cicatriz del ombligo, para que así no se note el corte, ¿ya? Una vez que se ha hecho ese cortecito, por ahí se mete una aguja especial, llamada aguja Herveres, que la vamos a, bueno, no me acuerdo si el video les muestro, pero vamos a ver, ya, esa aguja inicial es para inflar lo que es el abdomen. Se lo infla con un gas, que es el dióxido de carbono. Ya, eso es lo que se conoce con nombre neumoperitoneo. Tiene una maquinita que infla, ya, y mantiene a cierta presión ahí adentro, de tal manera que por dentro está inflado. Eso es para que nosotros podamos operar adentro del abdomen, porque si no, no pudiésemos. Una vez que se ha inflado, vamos a colocar un trocar con una funda, ya, en la cavidad abdominal, ya, y a través de ese corte vamos a insertar el laparoscopio, ¿no? Pero ese trocar que menciona ahí tiene algo que le llamamos una camisa, que es un tubito. El trocar es una pieza que usamos para clavar en tejido blando. Y entonces, con el trocar perforamos el abdomen, la cavidad, alta cavidad abdominal, ya, como tiene una camisita que es como un tubo, sacamos el trocar y queda ese tubo. Y por ese tubo insertamos el laparoscopio, que es la cámara, ya, por la que vamos a ver todo lo que vamos a trabajar. Junto con ese laparoscopio entra un sistema de absorción y un sistema para mantener ese abdomen inflado. Luego se van a pasar 2 trocares más, pues son 3, como han visto, ya, pero estos ya mirándolos por dentro, ¿ya? Una vez que se ha hecho eso, vamos a empezar a visualizar todas las estructuras pélvicas. Para eso se coloca una canulita dentro del útero que ilumina para poder ver mejor el útero. Ya identificamos lo que es
las trompas, y ahí vamos a hacer alguna técnica que vamos ahorita, que son tres las que se hacen más, ya que con eso cerramos la trompa y luego simplemente sacamos todo el instrumental, desinflamos el neoperitoneo que habíamos dicho que se infla y se hacen unos puntitos, un punto generalmente en cada una de las incisiones pequeñitas que hicimos para meter el instrumental. Para cerrar la trompa a través de esta técnica, hay estas que vemos acá, ¿ya? Una de ellas es agarrar con el dedo bisturí y cortarlo, ¿ya? Cortar en la trompa y cauterizarlo para que no se vuelva a juntar. También se puede hacer la salpingectomía, que consiste en sacarle la trompa, que es lo que vamos ahorita, lo más efectivo, ¿no? Se la corta la trompa y se la saca, ¿ya? Podemos usar sujetadores, los de Hulka, que vamos ahorita, el Filchie, y vendas de silicona, que ya son unos aritos con los que se sujeta a la trompa de Falopio. Ahora, el orden que les he puesto es el orden en base a la reversibilidad. Ya, el primero es el más difícil de revertir y por lo tanto es el que, si alguien quiere hacerse una cirugía para separar, va a ser prácticamente imposible. Incluso si se hace la salpingectomía, cuando se sacan las trompas, mucho peor. Ya, este es un poquito más reversible, este también, y este es el más reversible de todos. ¿Ya? Entonces, para escoger qué técnica va a usar, eso depende mucho del cirujano. Él va a ver su experiencia sobre cuál de los cuatro maneja mejor, cómo está preparado, y va a preguntarle algunas preferencias al paciente para ver qué es lo que más o menos él quiere, ya que la venda de silicona es fácil de retirar en caso de que el paciente en un futuro se arrepienta, ¿no? Bien. La primera, con electrocauterio o electrobisturí, ¿ya? Este equipo lo que va a hacer es sujetar, como ven, a la trompa y va a empezar a subir la temperatura de tal manera que lo va a quemar y al mismo tiempo de quemarlo hace que colapsen lo que son los conductos, cerrándose, y lo corta, ¿ya? La principal ventaja de esto es que va a cauterizar el momento del corte y por lo tanto no hay hemorragias, ¿ya? El problema es que va a ser más difícil de revertir porque hemos quemado el tejido, ¿no? Hay mayor probabilidad, la probabilidad de que falle es más baja, ¿ya? Porque se destruye más el tejido. En cambio, las otras que vamos a ver ahorita, su probabilidad de que falle va a ser más alta, ¿ya? Porque esos métodos mantienen el conducto y pudiese fallar el material. Hay riesgo de que accidentalmente, como estamos trabajando con el electrobisturí, quememos otra estructura de alrededor, y en ese caso, obviamente, dependiendo de la estructura, las complicaciones que pudiese tener. Son más difíciles de revertir porque se ha quemado el tejido y son bastante rápidos. Ya consiste en ingresar, ubicar la trompa, sujetarla, quemarla y listo. ¿Ya? Mira. Hay una técnica en la cual podemos quemar en dos puntos, ya para que tenga una mejor eficacia del método. Entonces, vamos a quemar ya la trompa más cerca del útero y una más cerca del infundíbulo, ¿ya? Eso es para verificar, ¿ya? O por lo menos que haya un coagulado de 1 centímetro, ¿no? Que se haya quemado 1 centímetro, ya para que esta técnica sea más eficaz, ¿ya? Ahora, la otra técnica es que en vez de quemarlo, donde se ubica la trompa, usemos un clip. Los clips son piezas, de este caso, de plástico, que tienen la capacidad de mantenerse cerrados, ¿no? Son los clips. De aquí lo ven en la imagen, un clip. Sería esto de acá. Y entonces también se hace la misma cirugía laparoscópica.
se ubica la trompa y en vez de quemarlo, lo que se va a hacer es ponerle ese clip. ¿Ya? Como es un clip de plástico y este está diseñado para aplastar la trompa, pero no dañarla, entonces retirarla favorecería lo que es el hecho de que se restaure la trompa. ¿Ya? Por eso es, como ven, la de más fácil sensibilidad. ¿Ya? Sin embargo, tiene también una tasa de falla mayor al 1%. ¿Ya? Eso principalmente porque el material pudo haber venido dañado y eso puede indicar que se suelte antes de tiempo. Bien, luego está el fisheye, ya que en realidad la técnica, el material y la idea es la misma. Solamente que el fisheye viene con una formita, como ven, un poco más anatómica para que aplaste la trompa, pero no la lastime. Por lo tanto, es más atraumática, ya, lo cual hace que sea más fácil la reversión. O sea, una persona que se arrepienta, simplemente se abre esto y más fácilmente se recupera la trompa y por lo tanto, en un futuro, si la mujer quisiese embarazarse, simplemente puede solicitar que se le quite el clip. Ya. Este salió después del Hulka, así que se hizo en algunos estudios y por lo tanto su probabilidad de que falle es menor que la anterior. ¿Ya? Bien, luego tenemos el anillo de silicona que les mencionaba más ratito. Bien, que lo que se hace en este caso es sujetar la trompa, como ven,